Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias. Vamos a conversar con Patricia Lara. Patricia, gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, tenemos este contacto porque en realidad sabemos que estás buscando a tu mamá que te dio en adopción cuando eras muy pequeña. Sí, cuando yo nací. Bueno, y contanos un poco la historia que a vos te llegó, la que te contaron, cómo fue que llegaste a esta situación. Bueno, hace unos años por una persona dueña de las termas Los Gauchos en Villalonga, llamada Tita, me llama que vaya a las termas. Cuando llego, bueno, se sienta conmigo, es como si una tía del corazón, digamos, porque siempre teníamos contacto, pero nunca habíamos hablado. Esa vez ella me lleva a una habitación y me cuenta que es la habitación donde yo había nacido en el año 63. Me cuenta que mi mamá era de orígenes de pueblos originarios, que había venido a trabajar contratada por su padre a las termas y que nunca se habían dado cuenta que ella estaba embarazada. Todo se hace un revuelo porque a mí me habían dejado en un lavadero a las afueras de las termas, tapada con leña, y dice que yo lloraba, lloraba, y un gaucho, un trabajador de ahí de las termas, viene corriendo a avisar que un bebé lloraba. Bueno, ahí me toman, me bañan, me cambian, empiezan a investigar y se dan cuenta que ella había hecho todo el trabajo de parto, me había tenido. Y bueno, desde ahí, luego nos llevan al hospital de Villalonga. En el hospital de Villalonga la atienden y me atienden a mí. En ese momento el médico que hoy lleva el hospital, no recuerdo el apellido, pero el hospital de Villalonga lleva el apellido de él, me tiene ahí internada. Y bueno, supuestamente por un tío mío, llegan a mis padres adoptivos y les dice que hay un bebé que fue abandonado, que vayan al hospital de Villalonga a ver si se lo dan, porque bueno, mis padres no podían tener hijo. Y en ese momento el médico se niega, le dice que no, que yo, mi lugar de donde me iban a trasladar era el hospital de niño de Buenos Aires. Y bueno, y ahí como bueno, mi papá era una persona muy querida, hace toda una movida el pueblo, y hasta que logran que el hombre ceda, el médico ceda, y en conformidad con ella, me dieran. Pero el tema que yo no tengo cómo rastrear, porque mi partida de nacimiento yo figuro como hija biológica de mis padres. Entonces no hay ningún dato. Yo figuro como nacida en Viedma, Río Negro, y la partida figura mis padres, mi madre, y en realidad yo lo que busco es cerrar la historia de mis orígenes, poder saber de mi madre, poder rastrear quién puede haber sido mi padre, una cuestión de identidad, ¿no? Un Seguro. derecho. Pero sin lesionar a mis padres que me criaron con todo el amor y todo el cariño, y hoy soy la persona que soy por el esfuerzo de ellos, ¿no? Seguro. Por eso en su momento yo también hice el trámite en abuelas, pero bueno, en ese momento yo tenía que hacer una denuncia penal, y la verdad que cerrar mi vida con dañar a otra persona con la edad que hoy tiene mi mamá y tenía mi papá que ya falleció, no era mi meta. Mi meta es poder cerrar mis orígenes, tener mi identidad y nada más. No quiero lesionar ni que vean fantasmas donde no los hay, porque en realidad yo tengo mi vida hecha, tengo una carrera, tengo una profesión, tengo una familia hermosa, y es solamente saber qué pasó con ella. Lo último que yo tengo es que Tita la buscó, llegó hasta Balcheta y ahí se perdió el rastro. Y cuando pude hablar con mi mamá, que sufre mucho y llora cuando hablamos del tema, ella dice que que ella viajaron en el tren de Villalonga a Viedma con la señora,
firmaron los papeles en Viedma y luego le dan un pasaje y ya se sube supuestamente al tren que la llevaba hacia el sur. Claro. Y eso es lo último que se sabe. La señora, después yo hablé con una señora de Struever, muy amable, que me atendió, que trabajó junto a ella cuando tenía 15 años, y lo que ella me decía que no se fue, ella siguió trabajando muchos años después de que yo nací, pero bueno, yo nunca iba a ese lugar, yo llegaba a Villalonga, saludaba a mis abuelos y no íbamos a Struever, entonces tampoco puedo saber si siguió trabajando, porque en realidad nunca supe de esto, no yo desconocí toda mi vida esto hasta que me los dijeron hace unos años, pero por eso no puedo decir. Lo que sí, alguien, supongo yo que alguien tiene que haber quedado como familia, claro. Algún hijo, algún sobrino, algún hermano, no sé, no creo que se haya fumado, nadie se fuma de la tierra, ¿no? Seguro. Patricia, usted nació en Villalonga, pero los papeles se hicieron en Viedma, eso es así. Sí, sí. Ajá. Yo nací en las Termas Los Gauchos, claro. En una habitación de ahí con un parto que se hizo ella sola, y ahí me internan en el hospital de Villalonga, y luego cuando ella acuerda darme a mis padres de crianza, van a Viedma y me asientan en Viedma como hija propia. Claro. Por eso no tengo ningún dato, más que el que me dio Tita, ¿no? Claro, ¿y esos padres de crianza, de dónde eran? ¿De Villalonga? Mi papá era de Villalonga y mi mamá es de Struever. Ajá, y después se fueron de acá de la región a vivir a otro lugar. Cuando yo tenía 2 años y medio, 3, nos vinimos a vivir a San Nicolás de los Arroyos, donde aún seguimos viviendo. Uh-huh. Sí. Y periódicamente volvían de paso por Villalonga y vacacionaban en Struever. Sí, sí, nosotros íbamos prácticamente todas las vacaciones o vacaciones por media cuando se podía. A veces íbamos los tres y a veces yo me iba sola con mi mamá porque acá tenías que tomar 2 trenes. Claro. Acá a Buenos Aires a Retiro, de Retiro a Constitución y de Constitución a Villalonga. Y ahí bajábamos, estábamos una noche, mi papá se quedaba en Villalonga y nosotros dos nos íbamos a Struever. Siempre viví más tiempo en Struever, con mis tíos de Struever, que en Villalonga. Después de grande sí, es como que tuve más tiempo en Villalonga y cada vez que, todas las veces que voy, 2 veces por año, estoy en Villalonga o en Struever, en los dos lugares. Claro, y aquí en Villalonga y en Struder, de esa familia de los padres adoptivos, hoy por hoy, seguramente tiene familiares aquí también. Sí, sí, tengo familiares. Tengo primos y tengo en Struder tengo tíos, los hermanos de mi mamá. Y también tengo parientes en todo lo que va hasta Puerto Madryn, porque la familia de mi mamá y son muchos, eran muchos hermanos, y de mi papá eran 4 hermanos, y con él 5, así que también hay familiares, pero no todos saben, claro, o por lo menos no sé si todos saben la verdad lo saben los más cercanos, pero bueno, es como que por ahí hemos intentado hablar con personas y no dicen no saber nada, no, como que hay un pacto de silencio que va más allá de todo, digamos. Seguro. Y a medida que pasa el tiempo, poder hacer la búsqueda es porque el tiempo pasa, los amigos de mi padre van falleciendo, los de esa época, y es como que todo muere ahí. Claro. Yo considero que hay gente que tiene que saber algo más y que por temor o no sé por qué no habla, no cuenta, es difícil porque, bueno, son muchos años que yo la estoy buscando, he mandado las fotos a los espacios que me han dado lugar, pero es como que faltaría... ¿Su papá adoptivo era de apellido Lara? Sí, sí. Ajá. ¿Y su mamá adoptiva? Tempelet.
digamos, por lo menos este Tempelet, uno tiene idea de que en Struer, e inclusive en Carmen de Patagones, hay gente con ese apellido. Sí, son familiares de mi mamá. Ah, ¿y con eso usted tiene vínculo? Sí, pero ellos no saben, la familia de Claro. mi mamá no sabe nada. Claro. Nada de nada, pero es real, no saben nada porque, digamos, mi mamá siempre fue muy reservada y los que saben, los que sabían cómo era la historia, se dedicaron a dar afecto y dar cariño y esto quedó como, siempre lo hablamos con mis tías y para ellos yo era su sobrina y nada más, no era Seguro. necesario otra cosa. Seguro. Y además para la Por época, eso. estamos hablando de 56 años para atrás, también era una situación muy diferente a lo que son estos tiempos, ¿no? Claro, exacto. Y yo la verdad que mi tío, lo único que recibí de todo es afecto, cariño. O sea, no, nunca sentí la diferencia con ninguno de mis primos, ni tampoco en las peleas que a veces tienen las criaturas, como toda criatura normal. Nunca nosotros, mis primos, fueron capaces de decir algo, quizás no lo sabían. Nunca hubo nada de sospecha, nunca nada. Seguro. Yo siempre lo que hablo con mi familia es que yo generalmente le digo a las mamás que adoptan chicos que lo importante es poder comunicarles la verdad porque vos dentro de tu interior lo conocés, lo Claro. sospechás o lo sentís, yo no sé qué. Yo sí recuerdo desde muy chiquita que siempre iba a la partida de nacimiento. Porque mi papá era un hombre muy lindo, de tez clara, de ojos claros, ¿viste? Y yo siempre decía, ay, ¿por qué no saqué los ojos de mi papá? Claro. ¿Me entendés? Entonces iba siempre a la partida buscando algo. ¿Qué buscaba? No sé, porque yo en ese momento no sabía nada. Entonces mi mamá decía, no, porque vos te pareces más a mi familia, que somos más morochitos. Y ahí quedaba la conversación, ¿me entendés? Y como Claro. hija única, siempre trataron de resguardarme de todo eso que me podía hacer daño. Seguro. Hoy desde la distancia vos te das cuenta de todo lo que se hizo. Porque Claro. dejar todo, dejar casa, dejar auto, dejar trabajo, venirte a una ciudad donde empezás de cero, no lo hace cualquier persona. ¿Me entendés? En ese momento cuando mi papá contaba por qué se había venido, bueno, sí, era progresar, qué sé yo, y yo desde la distancia, y desde que mi papá estuvo muy mal y hablábamos mucho de eso, era el irte de un lugar para evitarte que te causen daño, supongo yo, Seguro. no sé, la Sí, verdad que o algún arrepentimiento. nos vinimos acá y acá, viste, es como que vivimos otra realidad porque vivíamos lejos de todo, la familia estaba toda allá y comenzar de cero, ¿no? Seguro. ¿Y el apellido de tu mamá, lo recordás? ¿De mi mamá biológica? Sí. Sí, es María, el nombre que me pasaron es María Luisa Mariñao, que a mí me costó mucho porque el apellido se escribe de diferentes maneras. Marinao es lo más conocido en la región sur. Claro, Marinao, que en un momento me habían pasado un teléfono también por Facebook de una María Luisa Marinao que había estado en la fiesta de la manta en Malcheta, Claro. pero como artesana. Y le llamamos pila de veces, pero pila de veces y nunca, nunca atendieron el teléfono. Quizás, como todo, compran un chip, van a ese tiempo y después los descartan, Claro. pensaba yo, digamos, ¿no? Pero bueno, he buscado por todos lados y bueno, como me saltó la radio por el Facebook, viste que Claro. generalmente estamos buscando porque mi hija más chica encontró un libro escrito por autores alemanes que hablan sobre la historia de los mapuches, pero está en alemán, estamos Claro. buscando y traducido. Y ahí aparece el nombre de María Luisa Mariñao, Ajá. como una de las relatoras en el año 2006, me parece que me dijo mi hija, Claro. que cuenta una historia de una lucha que tuvieron los mapuches en un logro que pudieron alcanzar. Pero bueno, seguimos investigando, seguimos buscando, y a veces lo que me detiene
Lo que a veces me detiene es que no quiero causarle daño a nadie, que Claro. se sienta lastimado ni tocado. Eso no quiero. Y a veces hasta me han llamado o he ido a programas de gente que busca gente y me he arrepentido porque en el medio hay otras personas que no merecen sufrir. Seguro. Y te pregunto, ¿vos querés saber de tu mamá y no querés saber de tu papá? Sí, lo que pasa es que... Ahí tenés menos datos incluso, seguramente. No tengo datos, pero bueno. Me gustaría hablarlo en otro momento. Está bien. Porque no es para... Es muy delicado. Está Hay bien. Mucha gente a la que quiero que está en el medio. Está bien. Bueno, la idea es que si alguno tiene algún tipo de información, partiendo desde Villalonga, Ströder y parte de la región sur, también la zona Río Colorado, General Conesa, que te pueda contactar. Sí, es posible. Está bien. ¿De qué forma se pueden contactar con vos? Ahí, vos ahora tenés mi teléfono, Está bien. WhatsApp, va a pasar mi celular. Y si no, tengo un correo electrónico que te puedo pasar. Dale. Que es Patri, todo en minúscula, Sí. patrilara00 sí. @yahoo.com.ar. Está bien. Digamos me pasó ese porque ese es el personal que uso, porque después tengo los de trabajo, pero es más complicado porque me entran muchas cosas por ahí, no lo puedo ver. No, seguro, si chequeas este es el mejor, entonces. Sí. Este es el que tengo para cosas de uno, ¿no? Está bien. Y bueno, después el celular mío está prendido todo el tiempo porque yo trabajo para la Dirección General de Escuela, ¿viste? De la provincia de Buenos Aires. Y generalmente de La Plata me necesitan, me llaman al celular. Seguro. Así que bueno, cualquier novedad te lo agradecería muchísimo. Bueno, que me ayudes y pásame, bueno. ¿Querés pasar tu número de celular? Sí, 3364-5372-31. Bárbaro. Bueno, ojalá que tengas mucha suerte. Bueno, muchas gracias por tu llamada, muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias. Hasta luego.